Bueno, pues uno de los atractivos de Colunga, de toda esta zona, es el Museo del Jurásico de Asturias. Estamos con Marta, es la coordinadora del museo, la responsable, que nos vas a guiar un poquito de cómo puedo venir y acceder a visitar este museo. Bueno, pues es muy sencillo. La verdad que comunidades limítrofes como vosotros pues nos visitáis mucho, así que es de agradecer y siempre intentamos diversificar y generar nuevas actividades para tener una excusa y volver a visitarnos. Abrimos casi siempre de miércoles a domingo, excepto bueno, en el verano, puentes, que abrimos todos los días, efectivamente, y tenemos distintos horarios según el mes y según la temporada. Lo más fácil, entrar en nuestra web, www.museojurasicoasturias.com. Museo del Jurásico de Asturias, que tiene un logotipo muy especial, que decimos, mira qué tres manchitas más monas, ¿no? Pero tienen una explicación. Tiene un porqué. El museo por fuera, el edificio en sí, es una huella de un dinosaurio con tres dedos, y en esos tres dedos lo que hacemos es representar cada periodo en el que viven los dinosaurios. Bueno. El primero de los dedos del edificio sería el Triásico, es cuando los dinosaurios aparecen hace unos 228 millones de años. El segundo de los dedos es el Jurásico, es cuando alcanzan su máximo esplendor y habitan aquí en Asturias. Y por último, el tercero de los dedos, pues lo orientamos hacia el Cretácico, que es cuando desaparecen la gran mayoría de los dinosaurios hace 66 millones de años. Así que por dentro, un recorrido sencillo hace que podamos visitarlo por nuestra cuenta, con audioguía, con visitas guiadas, con talleres didácticos, un sinfín de oportunidades acorde a todos los gustos. Un abanico importante. ¿Y cómo podemos venir aquí a visitar el Museo del Jurásico de Asturias? ¿Puedo venir solo, con familia, niños, mayores, grupos? Explícanos un poquito cómo hacerlo. Pues de nuevo, yo creo que la clave de nuestro éxito es ese, que nos diversificamos y que somos capaces de, bueno, de absorber ese tipo de casualidades o causalidades que ocurren en la población. Si eres solo y estás loco por los dinosaurios, este es tu sitio, este es un museo de ciencias naturales. Cuando muchas veces nos llaman, ¿es un parque temático? No, es un museo, de ciencias naturales basado en la vida de los dinosaurios, desde que aparece la vida realmente hasta que se extinguen los dinosaurios. Pero es verdad que tenemos muchísimas actividades didácticas y que los niños pues son unos seguidores alucinantes de los dinosaurios. Así que visitas individuales, tanto adultos como niños, perfectos. Y lo que comentabas antes, los grupos, pues tenemos una temporada con muchísima demanda de grupos, sobre todo escolares o vacaciones, campamentos y demás, que siempre mediante reserva, eso sí que es importante, podemos reservar uno de nuestros cupos y ver el museo, o bien por libre o bien con uno de nuestros guías. ¿Por qué el Museo de los Dinosaurios? ¿Por qué el Museo del Jurásico en Asturias? ¿Por qué precisamente en Colunga? Pues porque a veces parece que lo que tenemos no lo conocemos mucho, pero estamos hablando de que el Muja es el tercer mejor museo o la tercera mejor colección de huellas de dinosaurios dentro de un museo, después de dos de Estados Unidos, o sea que tenemos unos hallazgos muy importantes. Y el porqué de estar situados aquí también es sencillo. Desde Gijón hasta Ribadesella es la Costa de los Dinosaurios, monumento natural declarado por ley en el 2001, y esa franja costera, ese litoral, pues afloran yacimientos del Jurásico en donde podemos encontrar dinosaurios, huellas de dinosaurios, restos o otros vestigios de otros fósiles o ese periodo geológico. Justamente en Colunga, bueno, pues Colunga estamos más o menos en el centro de la Costa de los Dinosaurios, y aquí al ladito, en la playa de la Griega, tenemos las maravillosas huellas de dinosaurios de la playa de la Griega. Hablamos de unas huellas de 1,25 m de diámetro aproximadamente. Las descubrió quien es hoy en día nuestro director científico, José Carlos García Ramos, en el 69, y estamos hablando eso de las segundas del mundo en cuanto a tamaño, en las mayores del Jurásico, en realidad. O sea que una maravilla. Sí, sí. Con lo cual, tenemos, como nos había comentado en su momento la alcaldesa, que aquí tenemos lo que es el museo, pero que también tenemos huellas visibles aquí al ladito, a muy poquitos metros. Sí, sí, visitables en la playa de la Griega, muy sencillo. También se han extraído piezas hace poquito de luces. La verdad que esta costa es, vamos, un descubrimiento constante, porque la erosión va a hacer que los acantilados sigan cayendo, y el equipo científico, con su trabajo y dedicación y pasión absoluta, sigue encontrando piezas, sigue subiéndolas al museo, sigue investigando, y a nosotros nos permite pues esa acción didáctica y divulgativa. Claro, al final, las dos piezas importantísimas para que funcionen. ¿Cuánto tiempo tienen que destinar el visitante a su presencia aquí? ¿O en grupos o por individual?
¿Cuánto es el mínimo o el máximo? En grupos más o menos una hora es la visita guiada que realizamos desde, desde el equipo de guías, una hora aproximadamente. Por libre, entre tres cuartos de hora, hora y media es la, la franja. Por ejemplo, audioguías, si uno quiere alquilar una audioguía, la de adultos dura unos 90 minutos, la de niños unos 55, o sea que más o menos con ese tiempo nos hacemos una idea bastante buena de lo que es nuestra exposición. Ahora bien, el exterior es una maravilla, tenemos otras 20 maquetas de dinosaurios, si hace un día como el de hoy, pues qué más quieres, con columpios, cafetería, unas vistas extraordinarias, así que casi el tiempo que cada uno quiera destinar a ello. Bueno, pues una opción importantísima, venir a Colunga, venir a Lastres, venir a todo este entorno, visitar la parte exterior, venir a la zona del museo, visitar todos los exteriores que estamos viendo desde aquí, desde la entrada como está, y luego el interior nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Eso siempre, eso siempre. Yo creo que además la exposición es sencilla si no quieres meterte en mucha profundidad, muy visual, que eso sí que es importante, sí. Con espacios abiertos y lejos de esas, bueno, vitrinas y vitrinas y vitrinas llenas de fósiles que nos acostumbraban hace pues muchas décadas, sí, los museos de ciencias naturales. Que al final nos agobiaba, sí. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Nosotros vamos a continuar la visita. Gracias. Bueno, pues ya nos hemos acercado a los valles. Estamos a 7 kilómetros de, sí, Colunga. 7 kilómetros de Colunga. Lo que pasa es que hay que venir y no será la única vez que vengan. Esta y más veces, porque aquí hay una cuestión muy importante por la cual hay que venir a los valles. Los valles es un centro de turismo rural, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí. Sí, alojamiento turístico. Es un alojamiento. Bien, tenemos una casa de piedra que ya lleva unos cuantos años funcionando y que, ¿qué es lo que encontramos en esta casa? ¿Alojamiento para cuántos? Bueno, nosotros alquilamos 4 habitaciones con baño, habitaciones dobles, incluimos el desayuno en el precio, y después tienes la posibilidad de comer o de cenar, que es independiente, puedes no cenar o no comer o no hacer nada o hacerlo todo. Con un menú. Eso según vayamos encontrando qué hacer. Según los planes. Sí, según los planes. Bueno, una casa de turismo rural en la cual unos alojamientos que yo puedo venir solamente coger una habitación o coger las 4. Correcto. O coger 2. O sea, esto es de uso compartido. Sí, sí. Es de uso compartido, sí. Oye, por curiosidad, ¿qué es lo que se puede venir a comer aquí cuando yo estoy alojado? Bueno, porque eso es la pregunta del millón, ¿no? Sí, a ver, nosotros aquí tenemos una casería de producción de razas autóctonas. Ah, qué sí, bueno. Criamos oveja Sheldon ecológico, que es una raza autóctona asturiana. Sí. Y después criamos pollos de pita pinta asturiana, que también es una raza autóctona. Qué bueno. Entonces lo que servimos en la casa, lógicamente, es lo que nosotros producimos. Es lo que producís. Lo que producimos. Claro. Y luego también tenemos carne de caza, que también cazada en la zona. Y bueno, nosotros somos mucho de kilómetro cero. Quiero decirte que los tomates vienen de Sales, que está aquí al lado, de... Vale, tiene todo un poco en esa línea. Aquí, entonces, lo que podemos venir es a probar el pitu, a probar el cordero. Sí. Por cierto, el cordero, ¿cómo preparas tú el cordero? Bueno, guisado es quizá como más le gusta a la mayoría de la gente, ¿vale? Es un cordero que apenas tiene grasa, no serviría para poner a la estaca, por ejemplo, sí, sería su condición óptima. Guisado o al horno sería su mejor condición. Guisado despacín, eso. Y el pitú exactamente igual. El pitú lo mismo. El pitú guisado es guisado, despacín. A ver, yo como aquí tengo mucho, pues sí que hago muchas variantes, ¿vale? Nosotros hacemos paté de pita pinta. Ah, qué rico. Sí, sí. Aprovechamos todos los hígados para hacer el paté. Lo hacemos en confit, guisado. En ensalada templada, bueno, pues aprovechando nos que lo está tenemos. Preparando un poco para la aprovechando la que lo tenemos, sí que hacemos muchas cocinas, sí, claro. Sí. Oye, y en un momento dado yo te puedo decir, oye, haz un poquito más y me preparas para llevar también. A los clientes de la casa sí les puedo preparar para llevar. Sí, ¿vale? Sí, porque en definitiva este restaurante es un restaurante específico de. Para la casa. Para sí. la gente sí, alojada. No, yo no puedo dar de comer a alguien que pase por el pueblo y diga, pues suba a comer. No, solo a los alojamientos, a los que están alojados en la casa. Oye, y aparte de todo este entorno, de todo lo que nos encontramos muy cerquita a la playa, muy cerquita a muchas cosas,
¿Qué más actividades puedo hacer yo aquí? Porque yo si vengo a descansar me pongo ahí, me pongo a leer y estoy fenomenal, pero digo, hoy tengo el día tonto, ¿qué puedo hacer? Bueno, nosotros lo que te ofrecemos es un tirar con arco. Nosotros tenemos un campo de tiro con arco, modalidad 3D, recorrido de bosque, que se hace todo alrededor de la finca. El recorrido lleva alrededor de 2 horas, o sea que te entretiene. O sea que no es una diana ahí, tira y no, se acabó, no. Sino es todo una actividad. Alrededor de la finca, sí, es una actividad. Dependiendo de si estás federado o no estás federado, te ofrecemos diferentes opciones. Pero que lo puedes hacer aquí en la finca sin mover el coche para nada. O sea que yo estoy aquí alojado, tengo la posibilidad de alojarme. Si quiero comer, también puedo comer. Exacto. Y si quiero divertirme de una forma diferente por completo. Exacto, tiras con arco. Oye, ¿por qué no me enseñas un poco esto del tiro con arco? Que sí. Me gustaría verlo. Emilio, nos has traído ya directamente a hacernos una demo, ¿no? Pues sí, aquí tenemos a María, que es mi hija. Sí. Que próximamente será la que se haga cargo del campo de tiro con arco. Ajá. Y bueno, ella lleva muchos años tirando y os va a demostrar un poquito lo que es el tiro con arco en 3D. Esto sería una de las actividades de las cuales yo puedo venir a disfrutar aquí. Es decir, el venir a hacer un recorrido, lo que estábamos diciendo al principio, no es una diana estática, sino que es algo más, ¿no? Sí, son dianas volumétricas en 3D, sí. Representación de animales. Sí. Es un material que se llama foie, sí. Que representa bastante bien lo que es el animal, ¿vale? Bueno, oye, mira, tiene una precisión, me parece que no es la primera vez que lo hace, ¿eh? No, María es varias veces campeona de España de 3D. Ajá. Entonces, aquí esto lo que es venir y hacer un recorrido que, como estábamos comentando al principio, que hay que plantearse un mínimo de un par de horitas, ¿no? Sí, 2 horas, entre 2 y 3 horas es lo normal, lo que se tarda en hacer un recorrido. Es decir, ahora sería el disparar, que es un par de disparos a cada objetivo. A cada objetivo. Sí. Y ahora te subiría, quitaría las flechas. Sí, bueno, claro. Y cogemos y vamos avanzando hacia otra diana. Uh-huh. Cada diana, como veis, está marcada. Sí, y llevaréis un planning para que salga un poquito por dónde va, ¿no? Sí, a ver, si la gente viene a hacer el recorrido y no está federado o no tiene licencia y tal, entonces nosotros lo que hacemos es acompañarlo. Ah, o sea que aquí puede venir gente que no tenga ni idea, que diga, oye, pues mira, yo quiero ver qué es lo que pasa. Sí, sí, puede venir a probar el tiro con arco y entonces lo acompaña ella o lo acompaño yo, porque bueno, los dos somos monitores de la Federación Española de Tiro con Arco, y le damos el material. Nosotros tenemos materiales de iniciación, tenemos arcos y flechas de iniciación, y lo acompañamos para hacer el recorrido. Le vamos explicando y enseñando cómo se tira. Claro. ¿Vale? Y si ya estoy federado, lógicamente vendré con mi propio equipo. Sí, sí, hay gente que quiere venir, pues vamos a pasar un día entre compañeros y tal, aparte lo tiramos para entrenar. Y ellos ya traen su equipo. El campo está señalizado, todo señalizado, siguiendo las estaquillas, y van haciendo el recorrido ellos a su manera. ¿Cuántos puntos de disparo, por llamarlo de alguna forma? ¿Cómo lo llamáis vosotros? Dianas, puntos de diana. ¿Puntos de diana? ¿Cuántos nos encontramos? 24 puestos. 24 puestos. Por ejemplo, este recorrido son aproximadamente 3 kilómetros. A mí me parece una alternativa fabulosa a toda esta gente que quiere experimentar algo diferente. Lo tenemos al lado de casa. Sí, la verdad es que sí, estamos. Nosotros tenemos gente que viene a entrenar, que viene gente del País Vasco, viene gente de Cantabria, porque en Cantabria tampoco tienen campo permanente. Tenemos gente, por ejemplo, hay gente que se clasifica para los europeos o para los mundiales y que vienen aquí a pasarse 8 días a entrenar. Este campo es un campo que, es en el que estamos ahora, que es la parte de abajo, es un campo complicado. Es un campo complicado que tiene muchos picados, muchos tiros hacia arriba, hacia abajo. Bueno, pero eso es la chispa, ¿no? Sí, sí, y hay muchas luces, muchas sombras, entonces es un campo bastante bueno para entrenar para competición. Aquí, lógicamente, es un arco de un profesional. Sí. El iniciado es el arco convencional, conocemos de toda la vida. Sí, son arcos de madera, son arcos recurvos,
y con flecha de iniciación, vamos, eso es un... Pero que disfrutarías exactamente igual, ¿no? Disfrutar más, disfrutar más. Yo creo que aparte de este espectáculo que tienes, también estás en proyecto de otras cosas, ¿no? Sí, bueno, yo soy instructor de caza, de la relación de caza, soy instructor nacional de caza, y le estoy dando vueltas y yo creo que sí, que lo vamos a ir adelante, es montar una escuela para iniciar a la gente en la caza con arco. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y cómo sería eso? ¿Aquí también o ya tendríamos que buscar otro entorno? No, sería todo aquí. Ajá. Aquí, aprovechando las instalaciones que tenemos, pues se dan unos cursillos de iniciación a la caza con arco, avalados por la Federación Astur y por la Federación Española, que van a estar avalados por ella, y bueno, después también, bueno, pues estamos en ese proyecto también, estaríamos en conversaciones con otros, con los cotos de colindantes, a ver si para terminar, terminamos el cursillo y tal, iniciamos, podemos hacer un aguardo real. Vamos a intentar que se pueda hacer. Pero bueno, es todo un proyecto que estamos ahí madurando. Pero eso sí, esa inquietud. Y además teniendo una herencia que ya está activa, eso es lo mejor de lo mejor. Sí, espero que sí. Señores, este es el espectáculo que nos ofrece Los Valles. Yo creo que tenéis un completo aquí para poder ofrecer al cliente y venir a disfrutar. Pues Emilio, muchas gracias por todo. A vosotros por venir. María, muchas gracias. Y Pilar, que la hemos dejado en la reserva, muchas gracias. Y ojo, que aquí se come también el día que nos quedamos aquí alojados, que eso es de miedo. Oye, estoy mirando este coche, este es igual que el coche que nos habéis dejado para ir a los viajes, ¿no? Tiene cosas parecidas. Sí, pero es que igual. Eso es lo que he visto, que tienes la manguera de la gasolina ahí enchufada. Parecida, pero no. Pero no es gasolina. Es una manguera de electricidad. Este es un híbrido enchufable. Ajá. Aquí tenemos parte de gasolina y parte eléctrica. Ajá. Para movernos 100% eléctrico por ciudades con una autonomía de 70 kilómetros. Que nos da mucha tranquilidad a la hora de poder movernos, tenemos más potencia que el modelo que os llevasteis arriba de Sella, sí. ¿Vale? Y me da una etiqueta, ¿te acuerdas que hablamos de etiqueta eco? Eco, sí. Pues aquí hablamos de la etiqueta cero. Cero. ¿Por qué? Porque tenemos autonomía eléctrica que me da cero emisiones. Vamos a ver, una cosa que nos preguntamos muchos desconocedores de todo ese tema. Cuando decimos eléctrico enchufable, cuando hablamos de ese tipo de coches, ¿qué hago? ¿Le doy a una manivela para pasar a gasolina o a pasar a eléctrico? ¿Tengo que hacer algo? ¿O el coche por su pie...? Lo has dicho todo un poco, son todas opciones válidas. Tengo un botoncito que sí que le puedo pasar a 100% eléctrico, a que funcione como híbrido o a que el coche gestione un poco esa batería eléctrica cuando le interese ir en 100% eléctrico o ir en híbrido, es decir, utilizar su motor de gasolina y su motor eléctrico. Uh-huh. ¿Vale? Tienes todas las opciones. ¿Qué criterios cojo yo para utilizar uno u otro? Ciudad, siempre 100% eléctrico. Ah. Recorridos de 50, 70, 100 kilómetros, 100% eléctrico. Ah. ¿Por qué? Porque ese recorrido que voy a hacer cuando llegue a mi destino, lo puedo poner a la luz, me va a cargar y voy a volver siempre 100% eléctrico, con lo cual no gasto gasolina. No recarga la batería con el movimiento, tengo siempre que enchufarlo, me va indicando... Es que eso me preocupa mucho para no coger este vehículo. Lo bueno de esto es, si tengo un viaje largo, el coche se va a ir recargando, pero tengo la autonomía tanto de la gasolina como del eléctrico. Uh-huh. Puedo ir 100% eléctrico, cuando se me acabe esa parte eléctrica, el vehículo seguirá funcionando como un híbrido normal, pero con el movimiento sí que voy a poder recargar esa batería y que vuelva a tener 100% eléctrico a partir de X determinados kilómetros, dependiendo cómo sea la orografía, por supuesto. Pero sí que puedo utilizar 100% eléctrico, gasolina, 100% eléctrico, porque el coche sí me va a recargar durante esos recorridos largos. Y no me tengo que preocupar, si me para a tomar un cafetín y tengo un punto de carga, bienvenido, ¿eh? Lo enchufo y ya está. Lo tengo instantáneo. Pero no me obliga a eso, que todo el mundo tenemos miedo de si llego o no llego. Claro. Porque tengo esa parte de gasolina que sí que me da esa opción de hacer un viaje largo sin tener que parar cada 2-3 horas. Quiere decir que no me tengo que preocupar que me estoy quedando sin gasolina porque siempre tengo la reserva eléctrica. Correcto. Hasta 70 kilómetros. Y al contrario, cuando se me acaba esa batería eléctrica, la gente dice, tengo la gasolina que me ayuda a mover el coche igual. Qué bueno. Con lo cual tengo todos los mundos en uno. Aunque sea eléctrico, no me baja la velocidad, la potencia, que quiero decir, con la misma carga no me veo que me quedo... Tienes un motor de 180 caballos.
que funciona muy bien. Perfectamente. Y a mayores, toda la parte eléctrica. En total, este vehículo que estás viendo ahora mismo tiene 265 caballos. Bueno, tiene unos cuantos, ¿eh? Creo que va de sobra. Vamos. Oye, yo creo que si le cambiamos las pegatinas del otro para este y me llevo este, ¿qué pasa? Tardamos 5 minutos y lo probáis, no hay problema. Bueno, pues vamos a hacer un chanje. Bueno, pues eso que estamos viendo es la Sierra del Sueve. Estamos en el mirador del Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. Aquí tenemos un poquito el perfil de todo lo que es toda esta zona. Y bueno, pues tenemos desde el Bosque de Tejos a un montón de cosas que nos vamos a sorprender, porque está todo esquematizado aquí abajo. Julio nos está esperando, es el gerente de este centro y nos va a llevar un poquito de la mano por todo esto. Bueno, pues ya estamos con Julio Fernández. Estamos justo en la mitad de este recorrido que vosotros tenéis ya previsto para todo el visitante. Hemos entrado desde la zona principal y dinos qué es lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pues hasta ahora lo que estuvimos viendo fue todo lo que es la zona de donde vemos la maqueta de la sierra, uh-huh. Donde podemos descubrir la fauna, tanto ganadera como salvaje, más importante de la sierra, uh-huh. La formación geológica, la flora, hemos visto el jardín con las especies autóctonas. Eso es una parte, perdona que te interrumpa, porque yo he visto varias exposiciones y eso de poder palpar la realidad, no solamente en fotografía, no solamente en maqueta, sino ver realmente la flora, me ha gustado mucho, la verdad. Nosotros intentamos que lo que es el centro de interpretación sea la puerta de entrada de la Sierra del Sueve, uh-huh. Y sabemos que la Sierra del Sueve es una zona que no se puede transitar generalmente en vehículo, solo se puede llegar en vehículo a los extremos, uh-huh. Y pues también es una forma de aquella persona que no puede acceder directamente por sus medios a la sierra, pues puede haber un ejemplo de esa flora, de esa fauna que hay en la sierra, que lo pueda tocar, que lo pueda ver, que lo pueda oler. Yo hemos comenzado desde ese mirador viendo un poquito la Sierra del Sueve, hemos indicado que están allí al fondo los Tejos, pero para llegar a los Tejos no es nada sencillo, ¿no? Es un poquito... Mira, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo llego al Bosque de Tejos? Bien, el Bosque de Tejos es un LIC, es un lugar de importancia comunitaria, no está señalizado. Se evita para que haya un tránsito descomunal, sí, de visitantes, y aparte es que la Sierra del Sueve no es una sierra fácil de acceder. Es fácil, pero no es fácil. Es una sierra litoral donde se crean muchos bancos de niebla y
En este momento estás visitando el Pico Pienzu con una vista impresionante y de repente la condensación realiza unos bancos de niebla muy grandes y al final pues lo que te encuentras es perdido en una zona de bosque bastante arbolada y con difícil salida. Entonces bueno, muchas veces pues nosotros recomendamos que ese tipo de visitas al bosque de Tejos, pues ya si no es de forma guiada con nosotros, pues ya que con alguien que lo conozca, porque ya decimos que bueno, es complicado. Bueno, pues antes de seguir profundizando un poco más, estamos hablando mucho de la Sierra del Sueve, pero hay muchos espectadores, yo me puedo poner entre ellos, en que el Sueve me suena, pero dime qué es el Sueve y qué importancia tiene. Pues mira, el Sueve podríamos decir que es un anticipo a Picos de Europa. Uh-huh. Es un terreno kárstico y se encuentra entre los concejos de Parres, capital Arriondas, y claro, Colunga. En verdad son cuatro concejos, también estarían Piloña, capital Infiesto, y Carabia, pero la gran superficie sería Colunga, que lleva más del 50% de superficie. Uh-huh. Es una sierra litoral y entre ellos pues muchos espectadores conocerán el Mirador del Fitu. Y es que esta sierra, lo impresionante que tiene son, pues una, el bosque, los dos bosques, que serían el Hayedo de la Viscona y el Bosque de Tejos, uh-huh, el Pico Pienzu, que sería el mayor pico referente al mar que hay en España, y también sería el mejor balcón que te puedes encontrar en la zona oriental de Asturias, haciendo frontera entre Picos de Europa y el Cantábrico. Con lo cual, estos días atrás hemos tenido una visita con una familia de Murcia y hemos tenido, septiembre se caracteriza por tener una muy buena vista de costa, uh-huh, por la luz que hay, y hemos tenido la suerte de ver desde la frontera de Cantabria hasta el Cabo Peñas, que está, que fue la visibilidad que nos dejó esa tarde lo que es la climatología. Qué impresionante. Hablamos de casi 120, 110 kilómetros de costa los estábamos viendo. Bueno, pues hemos llegado a esta sala después de haber salido, hemos entrado después de ver un poquito la flora, y ahora estamos en una recreación fotográfica de cosas impresionantes, ¿no? Explícanos un poquito qué encontramos aquí. Pues aquí, por una parte, tenemos lo que es la parte del Hayedo. Uh-huh. Aquí, pues eso, al público que no puede visitar el Hayedo o que va a visitar el Hayedo, se va a hacer una idea de lo que vamos a encontrar. En este caso, pues aquí tenemos un poco todo lo que es la vegetación típica que nos vamos a encontrar dentro, los frutos del haya, el ayuco, una delicia, hay que decirlo, están saliendo ahora. Y después, si seguimos, vemos un poco todo lo que es el tejedal, el bosque de Tejos, un impresionante bosque de Tejos que posiblemente sea de los mayores de Europa, por no decir el mayor, porque es una selva mediterránea. Y en este caso es muy difícil encontrar estas agrupaciones de tejo tan antiguas y en agrupaciones tan grandes. Y después, dentro de lo que es la sierra, pues esta Sierra del Sueve es la única que tiene gamos en Asturias, que se introdujeron en los años 60. Uh-huh. Y ahora mismo, pues en la época de octubre, lo que hacemos son las rutas organizadas para ver la ronca del gamo. Digamos que la ronca en el gamo sería como la berrea en el ciervo. Sí. La diferencia es que nosotros, normalmente, cuando vas a ver una berrea, vas con un teleobjetivo, uh-huh, lo ves enfrente. No, nosotros la ronca nos metemos y lo vemos desde cerca. Nos camuflamos prácticamente, como decirlo, entre ellos. Uh-huh. Y es impresionante el ver a los animales y la cantidad. Todo esto lo podemos contratar, apalabrar, ajustar, llamando a vuestros teléfonos y un poco informándonos. Vosotros nos orientáis un poquito, si hay accesibilidad, si hay plazas, todo. Nosotros, esto, ¿no? Pues en este caso, todas estas actividades las tenemos informadas en la página web. Uh-huh. Y tenemos un teléfono y un correo de contacto dentro de la página donde se puede pedir información. Claro. Y nosotros, sin ningún problema, sí, enviamos información, porque el centro, aparte de existir como casa-museo, centro interpretativo haciendo actividades por la sierra, también funciona como centro de información y recepción de visitantes. Claro.
Bueno, pues esta sería ya una de las actividades fuera de lo que es la parte de la interpretación. Ahora es lo que es el disfrute. Sí, puede ser rutas de senderismo, puede ser bicicleta. Cuéntanos un poquito. Pues nosotros eso, dentro de lo que es el centro de interpretación, aparte de la información que podemos dar tanto al visitante como a centros escolares como a grupos, lo que tenemos también pues son actividades, que dentro de las actividades que tenemos serían las rutas interpretadas por la sierra, uh-huh. donde pues eso, visitamos el bosque de Tejos, el Ayedo, el Pico Pienzu, y después hay rutas más cortas de 2 horinas de duración que las hacemos por la tarde y son aptas para todos públicos. Y después hacemos también visitas guiadas dentro de lo que está en la iglesia de prerrománica de aquí de Gobiendes, único edificio prerrománico que nos vamos a encontrar en el oriente de Asturias. Uh-huh. Después tenemos también visitas a lo que son las huellas de los dinosaurios en la playa de la Griega. Uh-huh. Y al casco histórico de Las Tres, con remate en una visita a las rederas. Cuando tiene disposición, pues hablamos con TT. Sí. Y normalmente no tiene ningún impedimento para enseñar cómo se hace ese arreglo y ese tejido de las redes. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta visita. Y por cierto, ya que habla de TT, nos vamos a ir a visitar a TT y que nos cuente ella directamente a qué se dedica. Bueno, hoy hemos querido ver un complemento de lo que es la actividad pesquera dentro del concejo de Colunga. Estamos en Las Tres, estamos ante una redera, que es una actividad que ahora nos lo va a explicar TT. TT está al frente de esto desde hace un montón de años ya, ¿no? Pero sí, dedicándote al mundo de las redes, a lo que estás haciendo ahora, sí, que es mantenimiento y reparación, ¿cuánto tiempo llevas, TT? Pues llevaré como unos 29 años más 29, o menos. 29, 30 años. Por ahí, sí. Bueno, ya unos años. Sí. Para una actividad que desde el desconocimiento dices, uy, qué cosa más sencilla, sí, pero que no hay nadie que se atreva a ello, ¿no? Cada día menos. Bueno, sí, es verdad que el sector de la pesca, como no es muy boyante, pues lo que se gana con este trabajo tampoco es muy, no, muy grande. Entonces, eso impide un poco que se dedique más gente a ello. Pero bueno, somos una parte imprescindible en el sector y, como todo en la vida no es dinero, tiene otras satisfacciones. Pues sí. Ahora estás metiendo dentro de esto, que ahora nos vas a explicar qué estás, sí, haciendo, esto que es como un donut. Sí, estos son los flotadores, tienen que llevar las cuerdas, tienen que llevar unos flotadores para que queden, para sí, que flote en el agua, exacto. Ajá. Todo tipo de redes para que flote necesita llevar unos flotadores. Sí. Toda red llega en la mar, queda como una pared, entonces necesita una cuerda con pesos a un lado, claro, claro, y otro que flote al otro, queda como una pared en la mar y los peces que pasen en ese momento pues son los que, sí, los, y luego que ya se vemos pescan. Además, según el ancho de la malla, ya es para una pesca u otra, claro, ¿no? De una especie a otra diferente. Sí, sí, sí. Esta concretamente, que lleva tres mallas, no es una sola. Que sería, sino esta lleva más tres ancha, mallas, sí. La otra más pequeña y otra igual de ancha por la otra parte. Ah. En el otro extremo. Sí, 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 sí. Entonces, sí, estas son para peces, digamos, que están más en el suelo. Esto está más en la arena, más en el suelo. Sí. Sería, bueno, para, sí, diversidad de peces, pero entre ellos un marisco también. Sí. Y para que nos entendamos un poco, esto viene ya hecho de fábrica y lo que hacemos eso aquí es, claro, enlazarlo junto con la cuerda, sí, que es la que hace un poco el soporte de, sí, esa pared. Sí, sí. Hace años estas redes, cuando se rompían, también se reparaban, pero, claro, a ver, al día de hoy es más costoso ya
el repararlo que el desecharlo, ¿no? Claro. Aquí tenemos una muestra de lo que es una red, por ejemplo, más tupida, por llamarlo, sí, de alguna forma, ¿no? Sí. También con sus flotadores por un lado, sí, y estos serían los los plomos, los eso plomos, pesa. Sí. Sí, que es lo que lo mantiene, claro, como que decíamos abajo. Claro. A ver, al día de hoy no se usa mucho ya este plomo, salvo en cuerdas como esta que estamos haciendo ahora, que bueno, pues son unas cuerdas que tienen y mientras que no se rompan no la van a tirar, sí, pero las cuerdas que se compran ahora vienen ya con el plomo incorporado dentro. Ah, dentro de la misma, sí, cuerda. Ah, sí, ah, sí. Ah, estupendo. Ya vienen con ellos dentro. Aparte de hacer esta labor, también haces una especie de visita guiada a, claro, lo que es este arte, ¿no? Sí. A ver, tenemos un eslogan, todas las rederas del Cantábrico, que decimos que queremos ser visible. Claro. Nuestro trabajo es desconocido porque por la gente se cree que las redes vienen de la fábrica al barco y ya está. Ya funciona. Pero no, todo arte de pesca, incluso palangres, anzuelos, todo arte de pesca lleva un trabajo artesanal. Y gracias a eso, o como consecuencia de eso, tú has preparado esas visitas guiadas para grupos, claro, para personas, dos o tres personas, sí, sí, colegios. Así empezaste tú hace 29, 30 años haciendo esta actividad. Sí. Pero luego, con el tiempo, has visto que había otras necesidades que te, sí, reclamaban, ¿no? Que claro, era artículos de pesca. Y dijiste, pues hay que abrir una tienda. Y este al final es el resumen de todo lo que tienes. La parte de atrás, la parte, por llamarlo de alguna forma, del taller. La parte de adelante tenemos, uh-huh, todos artículos de pesca, artículos de regalo y luego ya también un poquito de camisetas y, sí, sudaderas, que cada día son más solicitados, ¿no? Sí, 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 las noches que se quedan frías por aquí la gente que está, claro, pescando, pues claro que, sí, siempre viene bien. Siempre con adornos de lastre, siempre con adornos marineros. Siempre son nudos, sí, y cosas que representan lastres. Sí. Oye, una de las cosas que sí que nos gusta, porque tú me lo has indicado así y es verdad, que tenemos que decir es que aquí en Lastres tenemos todo o prácticamente todos los artículos de pesca que puede necesitar un aficionado. Sí. Desde los anzuelos, cañas y demás, hasta cebos vivos también tenemos. Sí, sí, sí. Con lo cual, tenemos todo el abanico para, claro, que el aficionado, sí, le podamos dar un surtido, sí, sí, importante. Aquí tenemos, a ver, no tengo cantidades grandes. Sí, pero tienes pero el surtido de todo. Pero tengo lo necesario de lo que, sí, se pueda utilizar aquí en el puerto. Claro. Abro los 7 días de la semana. Está abierto a las 7 de la mañana, se cierra en verano, ¿eh? Sí, sí, bueno. A las 7 de la mañana está abierto, se cierra a las 10 y media, 11 de la noche. O sea, que aquí vives ya. Vivo aquí, a casa solo voy a dormir. Sí. Pues bueno, ya tenemos un punto de referencia súper importante en Lastres, en Colunga, para todo el aficionado a la pesca, todo el que se quiere iniciar o todo el aficionado ya profesionalizado, que puede venir aquí. Claro que sí. Y además no solamente viene a comprar, viene a disfrutar de tus artes, de todo lo que tú tienes, sí, para ellos. Sí, sí. Oye, qué suerte haberte conocido y qué suerte para ustedes que puedan venir a disfrutar de Tete y de, uh-huh, todas sus habilidades. Y si algún día llegan en algún momento, que será de la noche, que yo no esté, tienen una máquina expendedora donde también tienen anzuelos, claro, cebos, importantísimo, peces, claro, tienen un poquitín de todo. Pilar, vaya un espectáculo de lugar que tenéis aquí. Sí. ¿Eh? Esto os tenía que cobrar por tener esto, ¿eh? Porque esto es un disfrute. Sí, somos los privilegiados, sí. Sí, la verdad es que sí. Esto ya era de tu familia y lo habéis aprovechado y lo habéis acondicionado, sí, para una actividad muy interesante, ¿no? A ver, nosotros, generaciones atrás ya era de mi familia y nosotros, cuando llegamos aquí partimos de cero, ¿vale? Y fuimos variando un poco la expectativa, ¿no? Empezamos con ganadería, uh-huh, y después nos especializamos un poco en razas autóctonas. O sea que aquí ahora lo que tenemos es, tal como lo denomináis, Casería Los Valles, ¿sí?, que está dedicado a la crianza de razas autóctonas. Eso es, del Principado de Asturias. Sí. La raza autóctona del Pitu. Sí. Y la pinta.
Pitu Pinta. Pita Pinta. Sí. Ah, Pita Pinta. Bueno, sí, es que... son pollos de Pita Pinta, es que sí, eso, tiene sí, un poco sí, de. Tiene aquello. Su cosa. O sea, Pita Pinta es la raza autóctona de aquí. Sí. Y luego también de lo que es la oveja. Oveja Salda. La oveja Salda. Que esa es. ¿Cómo definiríamos esa raza? Yo, completamente desconocedor de. Que claro. Es la verdad, que no conozco nada. ¿Cómo definiríamos esa raza? Bueno, la oveja Salda es una oveja pequeñita, muy rústica, ajá, ¿vale? Que aguanta mucho, pues un poco las bajas temperaturas y que muy resistente. Entonces, bueno, para nosotros se da muy bien, pues nosotros la tenemos en pasto todo el año. Sí. Solo la guardamos a la hora de parir o así, si no la tenemos todo el tiempo libre. Como ves, aquí tienen pasto suficiente. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Sí. Las estamos viendo allí que son de un tono oscuro, ¿no? Sí, son negras. ¿Las hay negras o blancas? Ah, qué bueno, sí, sí, sí señor. Todo esto lo criáis y lo vendéis, lógicamente. Sí. La vendéis matada y debidamente sí, preparada sí. Para sí. entregar. Nosotros vamos al matadero, en Asturias no hay, tenemos que salir fuera, sí. Y del matadero ya se distribuye envasada por transporte en frío a destino, a los clientes. ¿Qué puede pesar? Para que nos hagamos una idea, decimos, oye, yo quiero comprarte y... Entre 2.800 y 3. 2.800, o sea que si en un momento dado quisiera hacerlo relleno o algo de eso, también podría ser, ¿no? Porque es un volumen sí, importante. Sí, es un peso muy razonable. Quiero sí. decirte que es para una familia, pero también si tienes un restaurante, pues te puede despiezar y tampoco es... Sí, sí. Y digo yo relleno, pero el relleno sería al horno, pero si yo lo quiero guisar, eso es la mejor fórmula, ¿no? Bueno, es la fórmula más tradicional. Claro. Guisado es la fórmula tradicional, sí. Sí. Y luego ya hablamos del cordero. El cordero que además tiene una característica. Vosotros el cordero es ecológico. Sí, es ecológico. O sea, que yo quiero algo sostenible, algo de calidad especial y demás, un cordero. Y el cordero también lo presentáis... En edad, en tamaño de días, ¿cómo es? Los vendemos más o menos con 6 meses, lo vendemos por entero y lo mismo, va al matadero y después una empresa en frío te lo sirve a destino. Ese cordero que yo compro, que sé que está comiendo pasto, que es ecológico, que no ha sido tratado de ninguna forma especial, ¿cómo lo guiso? ¿Cómo tienes esa mano especial? ¿Cuál bueno, es la mejor forma se de se puede preparar? Meter al horno, que es la forma sencilla, ¿vale? Sí. Adobar y al horno, ajá, pero guisado quizás sea como más... Como llama la atención, ¿no? ¿No? Sí, como mejor resulta. Oye, que yo quiero venir a disfrutar de este producto. Es cogerlo, me lo llevo casi de ojo, ¿verdad? Bueno, tú verás. Tú verás. Ustedes se lo tienen que venir aquí a pedir, a buscar o a llamar por teléfono. Ahí lo tienen. Bueno, pues como se suele decir, Dios los cría y yo me junto con ellos, porque yo creo que mejor compañía no podemos tener aquí en Colunga. Tenemos a nuestro buen amigo Juan, que es el que nos lleva de la mano para conocer todos los sitios, los mejores. Él nos lleva a conocer la playa de la isla y a continuación de ahí todo lo demás. Y Alfonso, que es el inductor, ¿eh? Sí. O sea, con tus coches nos llevas de la mano a ser amantes del BMW, a ser amantes de un coche formidable, pero es formidable porque está en tus manos. Sí, ¿por pues, qué lo haces así? Bueno, pues porque que tenemos un coche excepcionales. Por ejemplo, ahora vais a tener unos días un X4M. Pero es que tú estás entrando a saco. Entonces, que os voy a contar nada más las bellezas que se... Pero un X4M, ¿eso qué es? Porque yo me parece que es algo... tan grande M es de morirse, aunque ellos lo llamen de motorsport. Sí, son 510 caballos. Estamos hablando de un coche de marzo de 2021 que ha recorrido 13.000 kilómetros y que en unos días lo tendremos para que lo podáis filmar y alguien se
si quieres que lo pasemos a modo feliz, pues en unos días lo tenemos resuelto. Es un espectáculo. Pero luego algo un poco más de más común de los mortales. Sí, pues por ejemplo un X5, un 3.0, por ejemplo un X2 con 4.000 kilómetros, esos son para todos los públicos. Un X2 que lo hemos visto en varias ocasiones, que además tú, además aquí a la puerta de este establecimiento lo hemos estado viendo contigo y son coches una maravilla. Una maravilla por la marca, una maravilla por cómo han sido tratados y una maravilla cómo los presentas. Al auto siempre da ese sello que imprime la máxima calidad, la rosca y el auto. Sí, seguimos diferenciándonos eso con el cariño que le ponemos a las cosas, nos gusta mucho nuestro oficio y se nota que cómo entregamos los vehículos y después cómo seguimos al cliente en el día a día, que nos hace que la postventa sea pues inigualable. Oye, se ha ido acabando el verano. Seguimos viniendo a Las Vegas, Vegas que ha sido nuestro punto de referencia cada vez que venimos a Colunga. Seguimos estando con Juan, uno de los amigos entrañables que hemos conocido gracias al auto. Sí, yo a Juan lo quiero mucho, desde el primer momento nos lo puso muy fácil, no solo nos guía en su taxi, sino con su buen hacer y cómo es como persona. Y esto ha hecho que, pues eso, que Colunga pues le cojamos tanto cariño, claro, sobre todo por gente como Juan. Claro. Luego Las Vegas que nos ha acogido perfectamente cuando hemos venido aquí a dormir, cuando hemos venido a comer y tenemos que insistir. Tenemos a María por ahí escondida porque el otro día estuvo con nosotros y dijo, ay, que no me atrevo, que no sé qué. Pero todo está muy bien, muy llevado de la mano, gracias a que como tú les has abierto tanto, nos reciben que vamos, que no hay más. Lo pone muy fácil, Fernando, son muy buena gente y se nota que están cara al público, pero lo hacen eso con una categoría imbatible. Oye, Sandra el otro día, la alcaldesa, nos decía que quería dejar de convertir Colunga en un sitio estacional, que solamente la gente venía en julio y agosto y había que hacerlo más. Estamos a mitad de septiembre, casi acabando septiembre, y hace un tiempo, hace un tiempo excelente. Yo miré esta mañana el tema cómo estaba de aquí, que si amenazaba lluvia. Yo todavía no he visto nada de agua. Aquí es como la gente, solo amenaza. Claro. Yo creo que nos debemos hasta el tiempo, solo amenaza. Debemos de mirar menos las previsiones y más la realidad. Y la realidad es que venir a Colunga es venir a disfrutar. Siempre sí. Acuérdate eso que decimos siempre desde el momento. Cuando la cosa se ponga chunga, hay que ir a Colunga. Oye, y si es con un al auto, hombre, ya tenemos el punto final, ¿no? Es la manera de llegar a una sola parada. Sí, sí. Nosotros vamos a comer. Luego les enseñamos cómo se ha producido esto.